Através de las cámaras de seguridad del foro musical Landot, el grupo de jazz mexicano, Gary Lopez, featuring Nana Mendoza, captó el momento en que sus instrumentos musicales fueron roubados por un grupo armado de al menos 7 sujetos. De acordo com Gary Lopez, criador de La Banda de Jazz, el roubo se registrou la madrugada de este viernes, luego de una apresentação que la agrupación tuvo en el foro Landó, escenario ubicado en la capital mexiquense, en la colonia Union. Fuimos atacados en el foro Landó de Toluca por 7 sujetos armados. Afortunadamente a nadie nos passou nada, pero como lo mostra este vídeo, los asaltantes se levaram los instrumentos de mis companheiros, diz o Gary Lopez. Segundo a denuncia, ao escutar el movimento de los sujetos que arribaram el foro em ao menos 2 veículos, como se observa em tal vídeo, las puertas del sitio fueron cerradas por lo que los sujetos sustrajeron de los veículos que se encontraban en la calle, los instrumentos musicales que habían sido guardados minutos antes. Justo quando acabamos de guardar las coisas em la camioneta Y estávamos a ponto de irnos, escuchamos algo de revuelo atem solo unos dos tres autos de nuestro transporte, por seguridad nos metimos ao foro de novo. Se cerraram puertas Y empezaron a golpear quando regressou el silencio, salimos Y de Aceabian levado todos nuestros instrumentos, dijo Carlos Sustaita, tecladista víctima del roubo. É o 30 de julho de 2016, la banda de rock, Johnny Nash Boots, reportou é o mesmo móvel de roubo, e é o que vários sujetos sustrajeram de seus veículos 15 instrumentos musicais entre pedales, bocinas, consolas Y uma guitarra elétrica. Precalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP, te damos resposta em 48 horas Y puedes disponer del dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.